Esta festividad es más importante en el pueblo durante el año porque participa muchas personas, mucha gente de fuera, de otras naciones y de muchos lados. Yo empecé a tronar esos petardos a la edad de 17 años. A la actualidad tengo 67 de vida y aún sigo en esta tradición hasta que ya no pueda. Un grupo como de ladrones y un grupo de arrieros. Los ladrones prácticamente eran las personas que tenían un poco más de recursos en aquel tiempo. Y los ladrones, se dedicaban a querer robarles a estas personas. ¿Para qué? Para la gente más necesitada. Para mí es un orgullo la tradición que se viene generando desde hace más de 400 años, supongamos, porque mis padres, los papás de mis papás y los abuelos de mis papás ya traían esa tradición. Para mí todo el tiempo fue ladrón. No es malo, me gusta porque era más acción en los ladrones que en los arrieros. Anteriormente se hacían algunos truenos normales a lo grueso de mi dedo. Nada más tenían ellos de conocimiento dos personas que aquí actualmente les conocemos como generales. De guerras, de balazos que había anteriormente en los antepasados. Si le pega 5 petardos, la explosión es fuerte y puede fracturarle una mano. O sea, los capitanes de la imagen que conocemos actualmente no están en contra de estos detonaciones. Lo que pasa es de que estamos en contra del desorden. Thank you.
El estruendo me encanta, me gusta, no, para mí no es peligro, es gusto que tengo y entre más trueno, más gusto me da.